Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? VIP, que es el Luis del Viejo Itécaro Service. Y aquí estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Ahí está. Para que se le vea mejor el anuncio. Hola, hola. Ahorita les voy a explicar cómo se checa una batería cuando pensamos que no está fallando. El cliente dice que no es la batería, que porque la batería son de las buenas, de las caras. Ahorita les voy a enseñar cómo se checa una batería bien fácil, VIP, que es así. Si quieren saber qué tan peligroso puede ser una batería cuando está fallando, eso es algo que ustedes deben de saber, porque de lo contrario, ustedes mismos pueden llegar a dañar sus computadoras, sus módulos. Aquí estamos viendo un detallito, miren. Aquí está la... Nunca se les ocurra poner que cobre, monedas, centavos, clavos, tornillos, todo lo que se les antoje, nunca hagan eso. Pero esta pila la vamos a hacer revisar, miren. Aquí tenemos que ver cuántos CCA son. Aquí está diciendo 800 CCA. Es capacidad de arranque. Y tiene 920, 29. Entonces tenemos que poner lo que es aquí, lo que dice ahí. Ahora, lo vamos a prender este aparato. Voy a checar si funciona, sí o no. Aquí le pongo yes. Cuando usamos un aparato de estos, es muy importante tener cuidado lo que les voy a decir. Por ejemplo, aquí dice que está dentro del carro, sí o no, le pongo sí. ¿Qué temperatura tiene? Ahorita creo que estamos como 80 grados. Ok. Ahí está 80 grados, le pongo enter. Aquí me dice qué marca es. Le pongo enter, es una óptima. Me pregunta qué color es. Le pongo enter. Ahora chequen, aquí me está haciendo una pregunta, miren. Dice CCA, que es lo que estamos viendo acá. Si yo le pongo número más chico o número más grande, me va a decir que está buena. Vamos a suponer que... Observen eso cuando se chequen sus baterías. A veces la gente, como tú vas por garantía y dice 800, y si yo le pongo 500, esta ya sé que está mala. Ahora, ¿qué va a pasar si le pongo 500 CCA? Nada más para que vean. Le voy a poner menos CCA aquí. Observen. Ya me dijo que estaba mala, pero ¿qué pasa si le pongo menos CCA? Eso es para que aprendan, porque a mí me la aplicaron una vez. Y le dije, ¿qué estás haciendo? No, estás mal. Yo de volada reclamé. Es que el aparato no sirve, es que si le pongo lo que es me va a decir que no sirve. No, no, no. Aquí dice que está buena la batería, ya vieron. Porque le puse menos CCA. Ahora, ¿qué pasa si le pongo lo que me dice ahí? Ahí va, pongan atención en esto. Esto es muy interesante porque cuando te están checando en un lugar, no importa qué lugar sea, si el aparato no lo usan bien, va a marcar que está buena. Y muchas veces... Ellos por tal de no darte garantía, entonces tienes que conectar bien el aparato. Lo tienes que conectar bien y poner los CCI que son correctamente. Ahí les va. Pongan atención en esto para que no les piquen los ojos. Otra vez. También la temperatura es importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que si está muy frío, yo le pongo que está caliente, también me va a decir que está buena. Todo tiene que ver aquí. Óptima. Yellow. Otra vez, los CCA, ¿cuántos tiene? Dijimos que lleva 800 CCA. Ahí está, miren. 800, ¿ok? Yo acá le pongo 800 y miren lo que va a suceder. Ahorita me dijo que estaba buena, ¿verdad? Ahora observen esto. Yo nomás les digo para que no se las apliquen. Si está borroso es que ya tienen hambre. ¿Ya vieron? ¿Qué dice ahí? ¿No se les entiende bien? Bueno, quisiera saber de los que están aquí, si están poniendo atención, si son tan amables de decir gracias, algo, no sé. Ahí está. ¿Qué dice ahí? ¿Ya vieron? Bueno, VIP guests, a ver si hay alguna pregunta aquí. No hay nada. Qué bueno que compartieron. Qué bueno que le dieron like, qué bueno que les gustó esta información. En serio, me da mucho gusto. Gracias.
por el tiempo y por la atención, VIP Guest. Espero que les haya gustado este video. En serio, gracias por esos likes. No saben cómo se los agradezco. Igual por haber compartido esta página. Nos vemos.